Buenas, buenas, buenas. Muy buenas tardes para todos. Estamos acá en la semifinal número 2 del torneo categoría mayores de Home and Men FIFA 20. Ramiro, ¿estás ahí? Buenas, buenas. ¿Cómo ando? Día ya, o cuarto día ya, ni sé. ¿Cómo ando? Y la verdad que hoy estoy triste. ¿Por qué? ¿Por qué triste? Y porque hubo una baja importante en nuestro plantel. ¿Quién faltó hoy? Y hoy falta un integrante muy importante de la banda, el señor Viken Chorbayán. Viku Chorba. Sí, por motivos deportivos no va a estar con nosotros hoy. Una lástima. La verdad que sí, la verdad que sí. Lo vamos a extrañar. Desde acá le mandamos un gran beso. Suponemos que nos estará viendo del otro lado de la pantalla. Pero acá tienen los jugadores. Quienes van a jugar hoy son Gonzalo Feretesian contra Alexis Carcayán.
¿Tenemos información al respecto de estos dos jugadores, Rami? No. Ah, ¿no? Okay. Tenemos datos muy contundentes. Interesantes también, diría. A ver, a ver. Alu, primero en la fase de grupos, hizo 40 goles. Bastante, la verdad, bastante. Pasó a octavos, si no me equivoco, primero, ¿no es cierto? Así es. Y en octavos ganó 10-0 contra Aram Nargisian. Un saludito. Bueno. Después, en cuartos contra Sebastián Kuruk. Un saludito a mi primo. Ganó 8-2. Y jugaron con River y Boca. River jugó Alexis y Sei jugó con Boca, ganándole 3-2. La verdad que se vio bastante raro ese partido, más que nada porque se jugaron con dos equipos nacionales. Y la verdad que nosotros no nos vimos asombrados al respecto de eso. También hubo otro jugador que jugó con equipo nacional, que jugó también contra Sei, que fue Toby, ayer finalista, que jugaron Boca Racing. Y se llevó la victoria a Sevi. Creo que fue el único partido que perdió Toby en la fase de grupos. ¿Y qué equipo suele usar Alu? Y Alu, si no me equivoco, tiene el equipo preferido Francia. Está bien, ¿eh? Nada impresionante, digamos. Está bien, un poquitito chetado Francia, pero bien. ¿Y por parte de Gonza, Rami? Y Gonza, a diferencia de Alu, metió 35 goles. Okay. Perdón, estaba leyendo los comentarios. Me perdí, de nada, vieron como 20 mensajes. Sí, metió 35 goles en vez de 40, a diferencia de Alu. Y en los octavos le ganó a Eze 7-1 y en cuartos 5-1 a Rami Dadje. Un saludito para Rami, que es amigo nuestro. Está muy bien, está muy bien. Y de paso acá mandarle un saludo a Agustín Xinjiang que se encuentra en el chat. Otro integrante de la subcomisión, un abrazo para él. Pará, Gonza se vino con hinchada, ¿eh? Sí, acá. Mirá, tenemos al Peter Cabana y al Nico White. Increíble, la verdad. Increíble, la verdad. Decime, ¿quién nos va a transmitir? Acá nos va a transmitir Gonza Ferezetian. Así que desde ahora le decimos muchas gracias por habernos transmitido el partido. Más que nada porque si no íbamos a tener un inconveniente y no le íbamos a poder transmitir. Ahora lo que falta es que se mande la invitación y nosotros podemos mandar el partido. Pero ¿La hasta que... transmisión de Gonza ya Sí, yo ya te lo pasé. la tenés? Está en... Sí, perfecto. Ahí la abro. Voy a ver la pantallita de Gonza. Ya hay mucha gente alentando por Gonza, la verdad. Me Che, fascina eso. claro. Me fascina Es eso, me fascina. el primer jugador con hinchada. Diría Acá. yo. También una anécdota es que yo estaba en el grupo contra Gonza y a mí también me ganó. 3-0 3-0. y 5-1. Ramito, vengo con el micrófono. A ver, un minutito. Y me asusté, así que fui a ver. Bueno, y ahí podemos ver a Gonza que está por mandar la invitación. Pará, ¿me escuchaste antes? ¿O no me escuchaste? No, Ahí sí que está. te ganó. Me ganó 3-0 y 5-1. Sí, eso sí. Y hubo un momento del partido de que ya nos cansamos de jugar ese partido. Empezamos a tirar solamente firuletes de 1, 2, 3, 4 y hasta 5 estrellas. Y nada, nos cagamos en la risa. Después estuvimos hablando un poco. Y la verdad es un muy buen jugador. La verdad, Gonza, muy buen jugador. Contundente a la hora del ataque. Mucho mae tiene Rami, ¿eh? Mucho mae, de los que me gustan a mí. De lo mío también. Del todo bonito. Ahora está por mandarle Gonza invitación a Alu para que puedan jugar el partido de ida. Recordamos otra vez las reglas. El que sea local en el primer partido tiene la prioridad de elegir. Entonces, si Gonza, que le está mandando primero la invitación, quiere jugar con Francia,
el jugador contrincante, que es el que está de visitante, no puede elegir el mismo equipo que Gonza. Entonces, Francia contra Francia nunca puede jugar. Sí o sí tiene que ser Francia contra algún otro equipo o Barça contra algún otro equipo. Y después lo mismo al revés. Entonces, cuando Alu sea local, tiene prioridad de elegir equipo. Si elige Francia, Gonza no puede elegir Francia, tiene que elegir otro equipo. Recordamos también de que hay gol de visitante acá. Qué lindo gol de visitante. Está bueno, es formato Champions, para los que quieran preguntar. Recordamos que ya tenemos un finalista, ¿no, Rami? El señor Toby. Che, ¿qué le pasa a Onza? No, hay que esperar un poquitito. Se reinició el FIFA, me parece. Tranqui. No, sí, obvio. Contanos un poquitito de Toby, el partido de ayer. Y la verdad que ayer nos quedamos todos con el... Perdón, Toby, si de casualidad estás escuchando, pero nos quedamos todos con el trago amargo del último gol a lo último. Toby había ganado el primer partido y el contrincante, que era el Morro, tenía que meter, si no me acuerdo, si no me equivoco, 4 goles, 5 goles. Y bueno, y se quedó a un gol a los 90, que era un R1 fijo. Y la atajó el arquero, ¿no? Unas ganas me quedaron. Morrox. Ahí está eligiendo. ¿Mandaste la transmisión ya? Buenísimo. ¿Me escuchan alto o me escuchan bajo? Acá me dice una amiga que se me escucha bajito. Voy a tener que pegar el micrófono al cachete de nuevo. Ya que estamos, le mandamos un mensaje a Steffi. Mira, Steffi que nos está viendo. Ojo, que somos 16, perdón que te interrumpa. Ojo con la hin... Ojito con la hinchada de Alu, ¿eh? Y está el fantasma de Lucho ahí comentando. Pobre Toby. Pobre Toby, que no está jugando y aún así le manchan el nombre, boludo. Dale. Ay, no sé dónde dejé el cuadernito. Acá está, creo. Uy, estaba ahí, tuviste una suerte. A ver, decime un número de hoja y te digo el primer chiste que me aparezca. Del 1, no. No, justo esas son todas de introducción. Pará, te digo. Tenés. Desde la página 19 hasta la 157. ¿Qué? Por Cristiano Ronaldo, ¿no? Boludito. No, son tan malos. Pero bueno, toca lo que toca, ¿eh? Doctor.
Bueno, yo todo no puedo, o te mato o no te mato, los chicos me escuchan o no me escuchan. Doctor, necesito algo para la garganta. Bueno, mire, le cuento, tengo un collar de perlas que está divino. Muy malo. No, no, hasta yo le digo que es muy malo. Ningún arriesgo, ¡epa! ¿Cómo juega este pibe? ¿Con quién la...? Pará. ¿Quién era el negro ese de Mele? ¿Tiene 5 de skills ese hombre? Ah. Se tira ahí unos skills medio riquis. ¡Uy, mira! Miren, miren quién volvió al chat. Nuestro amigo Rosa. No, ayer te podía arriesgar y medio que la mufé, pero porque los conocía, pero a Gonza y a Alu nunca en mi vida los vi jugar. Obvio que sí, a los dos los conozco personalmente. Con Alu yo volvía en la combi del colegio. Y me están diciendo, claro, se tildó el directo, me parece, ¿eh? Y yo, mira, en la pantalla de YouTube solo estoy viendo. Estoy viendo, tipo, la pantalla de carga, boludo. Ya te digo, ¿eh? Habría que... A ver, lo habré pausado. ¿Se puso ahí? Ahí está, ahora sí. Perfecto. ¿Qué haya pasado? Sí. Che, igual, ¿qué pasó? Que se trabó. Ah, bien, ¿eh? Uy, de la que se salvó Gonza. No digo nada, po. Che, para vos todos los partidos son cerrados, boludo. Sos muy tibia, chat. Sos muy tibia, chat. Me encantó. Ahí metí una pausa, no sé qué habrá pasado. Uy, qué gana de mufarlo. Ayer Martín, la verdad que me dejó una carga muy fuerte con el nombre de Mufa. Se trabó de nuevo, me parece, ¿eh? Che, me parece que te está fallando el internet. Me dicen que me escucho solo yo. Sí, pero dicen que solo me escucho yo. Se trabó el stream. Se trabó Rey. Rami pide que relatemos bien. Ahí lo agarra Mbappé, ahí lo agarra Mbappé, lo agarra Mbappé. Le gana Semedo, le gana Semedo, le agarra Messi. ¿Así te gusta, Rama? Sí, igual se te trabó, tipo. F por tu internet. ¿Pero me escuchan? Hoy no vino Viku y vino la... Sí. Y eso que somos casi 20, ¿eh? Quédense ahí que...
Claro, solo me escuchan a mí, boludo. Parece que estoy loco. Bueno, gente, se viene el monólogo de Rami. El otro día estaba en mi casa y abrí un café y el café estaba muy negro y me lo tomé y estaba negro. Nada, eso, gente, muchas gracias por venir. A ver, volví ahí. Me parece que sí, pero no sé qué está pasando, boludo. Ya estamos ahí. Pero, ¿qué está? Tipo, ¿te está fallando el wifi o qué onda? Sí. Me re concentré igual, de la nada, ya pasó medio tiempo. Bueno, ahí la está pisando con Busquets. El indicadísimo para pisarla. Ahora la vamos a ver. Bueno. Sí, ya el primer tiempo. Uy, estaba por decir que estaba casi cerrado. A mí creo que me dicen que todavía no te escuchás. No sé, ahí estaba averiguando. No, sí, eso seguro, pero lo importante es el stream. Me estoy escuchando yo solo, básicamente. Bueno, gente, les cuento. El partido está cerradísimo. Gonza no hizo ni un tiro. La posición está a favor de Ay. Alu. Y ahí arranca el segundo tiempo. Tenía el micrófono muteado yo. Ahí volví. Yo no te la puedo creer. Dicen que escuchan música al partido. Ok. Acá tengo a mis dos asesoras que me están contando lo que va pasando y se. Se trabó, creo, otra vez, ¿eh? Sí. Acá yo lo estoy viendo. Sí, yo estoy viendo las dos pantallas. Bueno, les voy contando de los firuletes de Gonza. Minuto 80, 48, 48. Contraataque de Alu. Esto es más aburrido que escuchar la radio. Como un toque que la, esté tratando de bueno, se solucionar viene el esto. contraataque de Gonza. Muy tranquilo. ¿Cómo le gustan los firuletes a Gonzalo? Por favor. Es una máquina. Me vas a tocar mucho a mí. Solo que a mí salen para el orto. Ahí estamos, ahí volvimos. Yo lo voy a empezar a ver ¿Pero cambiaste desde el algo? directo. Bueno, acá Rosa me pide que lo salude. No, Tiene mucha manden gana que. ningún saludo. Pobre, pero Rosa, ¿qué pasa, Rosa? Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, un saludo para Melano Rosa. Que nos pide saludos. Bueno, acá lo vemos algo atacando. Ya estoy más saltando Uy, por uy. si ¡Qué se golazo! lleva el primer La gol. karateca. Decime que lo van a llegar a ver. Sí, lo están viendo ahora sí. Mirá qué hijo de. Alu deja la repetición. Qué hijo de puta. Eso no se hace, Alu, ¿eh? Eso no se hace. Como diría Cardi B. Eso no se hace. La verdad, un muy lindo gol. Levantando la pelota en el primer toque y después pegándola en el segundo. Muy bueno. Ojito con esta, ¿eh? Mbappé por la banda. Uy, uy, uy. Lírico. Ah, No. está loco, Alu. Lo que está ¿Qué le jugando en el pasó igual? ataque. El primer toque que da otra vez para levantar la pelota. La verdad está jugando muy bien, Alu. Acá un saludo, nos pide un saludo Mati. Un saludo para Mati, que lo queremos mucho, nuestro compañero de Subco. ¿Qué haces, Matito? Bien, un abrazo enorme. Y acá tenemos el ¿Cuántos somos ahora en el offside. stream? Somos 21 personas que nos están viendo. Bastante bien. Veo pocos likes, lo único. Acá Maya Nush diciendo dale Gon, mucha hinchada para Gonza.
Yo quiero que la gente deje un like ahí, que ayuda bastante, creo. No sé, somos todos nuevos en esto. Pero si Coscu pide like, yo pide like, ¿no? Y sí, la Uy, la verdad que que sí, se se salvó puede. Alu, la que se salvó Alu. Se puede pedir, es gratis dejar un like, es gratis suscribirse al canal. A Rama no le gusta cómo relatamos. Rama es muy clásico. Rama quiere que haya un chabón que se escuche mal diciendo: ¡Atención! Y Bueno, tenemos el segundo gol gol de Alu. para Alu. ¿Quién fue Dembélé? Dembélé al primer palo, como siempre. Hola. Acá nuestro amigo o amiga Rosa me dice: Jan, ¿cómo hace bigote? Rosa, te tengo que decir que estoy con una barba para 20 personas más o menos. La verdad que muy larga la barba. Si quieren, la pueden ir a ver en el último video que subimos en arroba homelman.buenos aires, que hicimos un TikTok entre toda la subcomisión, la verdad, muy bueno, donde aparecen muy lindas personas que acá les mandamos un beso a todos y ahí me pueden ver tranquilamente cómo ando con la barba porque la tengo medio descontrolada. Este Rosa nos conoce porque tiró un dato duro ahí. La verdad que sí, la verdad que sí. Ojo, ojo, ojo con la que se viene, ¿eh? No, bueno, ¿quién era el defensor? No llegué a ver. Kimpembe, imbatible, boludo. La verdad que Alu está atacando muy bien, defendiendo muy bien las pelotas. No le está pudiendo llegar al arco todavía. Me gusta Monza. mucho Teo Hernández. Me parece un defensor muy zarpado para el FIFA. Es bueno, Sacó un toque muy pero piola también, boludo. le faltaría un poquitito más de velocidad. Físicamente y defensivamente está bien, pero ¿Qué velocidad? A Teo Hernández tiene un montón. nada, pero un poquito más de velocidad no le vendría nada mal. ¿O no? A ver cuánto tiene. Creo que tiene como un 82, puede ser. A ver, ya te digo. 84 tal vez, máximo. No creo que tenga más. Tiene 92, capo. Nah, es imposible. Sí, boludo. Lo acabo de ver en el Nah, es partido. imposible, es imposible. Bueno, buscalo, capo. Bueno, un tiro libre. Che, ¿qué onda los tiros libres vos para este FIFA, Jan? ¡Uy! Flashé que entraba. Uy, lo agarró de Rami. Está muy mal para los tiros libres. Apuntó muy arriba y la pelota fue muy abajo. Y porque le pegó con la knuckleball. Eso hace que la pelota suba y la pelota baje. Pero no subió, a eso te digo. Mirá No, no sé. lo raro de Alus, que juega con Varane de lateral derecho, más o menos. Pogba. Uf. Bajó Defendió ahí Gonza. Piqué ahí. Rama dice que es un lateral más rápido a Milton. Y bueno, acá faltan 10 minutos para que termine el segundo tiempo. Recién acuérdense que este es el partido de ida. Alu por ahora está ganando 2-0. Pero todavía falta el partido de vuelta. Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Ari me dice que es Lucas Hernández. Para Ite Hernández, para. Hijo de puta. A ver, para, vamos a buscarlo al Teo. No, boludo, estoy hablando del Uf. Teo. Palo para Alu. Para ponerse el 3-0 no llegó. La tiene bastante complicada, Gonza no está pudiendo entrarle al arco. Vamos a ver qué pasa en este ataque. Qué buen pase filtrado ahí. Ah, mira, vos estás hablando del Bayern, ¿no? Y sí, de igual lo vamos a estar Yo hablando. te estaba hablando del Milan, porque como que cuando lo vi estaba jugando por la banda el jugador, me pareció, yo pensé que era el DFI, vamos a decirle. Está bien, ¿Ves? está Ahí bien. Ari me dijo, Lucas Hernández es Lucas Hernández y Teo es el hermano. Yo hablaba de Teo, que a mí me gusta Teo. Le mandamos un saludo a toda la familia de Rosa. Un saludo demasiado grande de parte de todos. Y Ari, entonces Teo, tipo, no está en la plantilla, no sé, yo no juego con plantillas online. Pogba se va solo, vamos a ver si puede llegar a poner el 3-0. Ben Uf. Yedder, gol. Teo Gutiérrez, dice Rama. No, Teo Gutiérrez tendría, no sé, menos 5 de sprint. Ey, somos 22, ojito, eh. Estamos sumando viewers. Mándenos un mensajito para ver quiénes nos están viendo. Somos bastantes hoy, ¿eh? Y eso que. ¡Epa! 23 ya. Y eso que los pibes hoy tenían entrenamiento y hoy. Y ayer estuvieron todos y eso nos dio bastantes viewers. Capaz vienen todos del lado de Gonza.
Terminó el partido 3-0. Tengo muchas ganas de mufarlo a Alu para que haya un tercer partido. Un poquito de emoción. 3-0 se pone Alu arriba. De visitante este partido fue. Encima Alu estaba de visitante. Ahora está condicionado a jugar de local. Vamos a ver Gonza qué va a hacer, sí o sí va a tener que hacer 3 goles para equiparar la serie. La verdad está bastante bueno este partido, Rami, te digo. No sé, yo quiero volver a vivir la emoción que me dio en los últimos minutos del partido de ayer. Los últimos minutos me hicieron casi que saltar de la silla. Y no te estoy exagerando, La verdad, los últimos 10 minutos del partido de ayer, 15, fueron increíbles. Todos daban por perdido a... Todos, incluido yo. Daban por perdido a Franco y saca un gol ahí con Fekir. Sacando desde mitad de cancha. Y se puso 4-1. Se puso... Sí, 4... No. 3-2 se puso. Acá me estoy viendo el machete. 3-2 se puso y con un 4-2 podía llegar a equiparar la serie y quedaban iguales. Así que iban a ir a un tercer partido. Pero la verdad que justo en la última jugada la erra con Mbappé y se la ataja a Alisson. Así que no pudimos tener un tercer partido. Y Rami, ¿qué vas a hacer hoy a la noche? Hoy viernes. ¿Estás para unas películas? ¿Estás a juntar con amigos? ¿A tomar algo? ¿Qué vas a hacer? Es un chiste, ¿no? ¿Acaso vos te estás juntando con alguien, rompeor de cuarentena? Te voy a cagar a piñas, ¿eh? Por favor, todo virtual, todo virtual siempre. Te ofrecí un GTA roleplay, pero no me diste mucha bola. Así que espero no terminar jugando a Food Champions, porque la verdad que tengo ganas de dormirme con buen humor. Pero bueno, con amigos no vas a hacer nada, no vas a jugar un Tutti Frutti, no vas a hablar con nadie. O sea, hoy va a ser muy tranquilo tu vida. Me necesito acordar, los sábados son de Tutti Frutti. Hoy es viernes, por favor, Ramiro, por favor. No, los viernes son de nada, los sábados son de Tutti Frutti con la banda. La banda tipo... ¿Quién es esa banda? Así sabemos. Y tenemos a Steffi. A Nacho, que a Nacho lo conocemos todos. Y a la señorita Boico. Un saludo desde Padua. Desde Padua, desde Devoto hasta Padua. Y ya comenzamos el partido de la vuelta. Otra vez Francia contra el Barça. Alu yendo con Francia. Gonza yendo con el Barça. Tiene que remontar un 3-0. Va a tener que pensar mucho el partido. Tiene que dar 3 goles, la verdad, muy difíciles. No van a ser imposibles, pero la va a tener complicada. Más que nada por la defensa de Alu. Está jugando bien y está atacando muy bien. Está sorprendiendo mucho. Vamos a ver quién se lleva este partido. Vamos a ver la contra de Alu. Uy, esa seguilla de pases. Está jugando muy bien. Usa Varane por de lateral, what the fuck. Usa Varane 4. Con Kimpembe y Lenglet de DFCs, los dos defensores centrales. Y si no es Varane, ¿a quién tiene actualmente Francia de lateral derecho? Pavard. Ah, está bien. Pasa que desaprovechar a Varane por ahí me parece... No sé, no me cierra. Y es distinto. Y Varane después de Van Dijk, que es el mejor defensor, me parece. Si no me equivoco. No, un minutito. ¿Lo está buscando o...? No. Ah. Uy, ahí se perdió el primero 11. Pasa que desaprovechar a... Pase al medio, Varane. Era fija que era gol. Pero bueno, no lo fue. No sé, y se no va ahí con Mbappé. Que jugador Mbappé. Y es distinto. Y intercepta 11.
Ojo al tejo. Bueno, a Rosa. Uy, casi digo el nombre. Se le borraron todos los mensajes. ¿Fuiste vos, Jant? Sí. Pobre Rosa Melano. Ay, me salió sin querer. Y seguimos viendo el partido 0-0 por el momento, pero clara posesión del ataque para Alu, enganchando con Dembélé. Juega muy bien Alu, acá podemos ver por qué todos dicen que juega muy bien. Ataca, la verdad, es espléndido, muy, muy contundente al ataque. Hace buenos pases. Trata de sorprender, pero ahí no lo pudo lograr. Queremos saber si acá se encuentra Toby o Franco. Toby mañana jugando la final. Se encuentra analizando los partidos. ¿Qué está haciendo Toby? Y Franco está también por ahí. Estaría bueno, ahora un mensajito de ellos. Acá no puedo recortar el resultado con Griezmann, que la llega a agarrar el arquero. Sí o sí tiene que buscar un gol tempranero para estar un poco más cómodo para el segundo tiempo. Vamos a ver. Y juega con Hernández, Lenglet, Kimpembe y Varane. Una defensa bastante dura. Es buena la defensa, pero no me cierra. Y es distinta. Si es el Hernández del Bayern. Va, no sé, muy lento para. Uy, uy, uy. ¡No! ¿Cómo vas a hacer eso? Así es, casi, casi, casi. Claro, mira, el Feli Mazo comparte conmigo. Dice que los laterales tienen que ser rápidos porque en el FIFA siempre lo que más importa es cuánto corren. Obvio, obvio, compartimos. Compartimos ese detalle que nos da Feli. Muchas gracias por ese aporte. Uf, esa elástica hermosa. Elástica, no termina de ser la elástica tiene un toque que siempre queda fachera. Es muy bueno. Gonza se está poniendo un poco nerviosa ahí abajo, pegándole a la pelota, tratando de sacársela encima. Cierra. Está dándole al cuadrado. Uy, está dándole con el cuadrado a morir, eh. Ojo que no haga penal. Bueno, ya se fue, pero digo. Ah, puso presión equipo, pero recién empieza el partido, Gonza. No importa. Tiene que hacer un gol ya. Pasa que si pone mucha presión. Uy, cómo zafó, Si le metía ese gol a Albu, la moral de Gonza iba a caer en menos 500. Está bastante picante este partido. Está más peleado que el primero. Sí. Capaz, saludo. Relaja un toque. El último toque para defender Albu lo está haciendo bastante bien y siempre sacándole la pelota. Con cuadrado ahí estirándole la patita. La verdad el timing lo tiene muy bien también. Me vendiste. Yo siento que me vendiste un poco de humo con. Gonza juega muy bien, Gonza juega con el amigo Gonza, O me dejaste la expectativa muy alta con Gonza. A mí me gusta mucho cómo juega Gonza. Tiene un lindo regate, tiene un lindo enganche. Me gusta a mí cómo juega. Le está faltando el 5 para el peso. Pero. Sí, no te voy a negar que sí, un poco sí. No está llegando largo todavía. Crea muy bien la jugada, pero con Francia la verdad lo tiene bastante difícil. Tiene muy buenos defensores. Si no hace una muy buena creatividad. Igual Alu juega bien, o sea. Sí, obviamente. Virtud de Alu, defenderlo perfectamente. Vamos a ver si esto puede llegar a terminar en gol. Mucha presión por parte de Alu en la parte defensiva. Uf. Travesaño antes de irse. Al segundo tiempo. Y termino el primer. ¡Opa! Ojo, no dije nada. Y se viene el gol de Alu. Qué golazo de Alu haciendo toque para afuera y después dándole un pase en profundidad a Pogba para poner el 1-0. Cómo le gusta dejar la repetición a este chico, Lindo gol de Alu. Con esto se ponen un 4-0 global, con 3 goles de visitante y 1 de local. A mí me habían dicho
una historia de que a Alu le gusta dejar mucho las repeticiones y que eso da bronca. ¿Sí? Y ¿Quién te estuvo diciendo eso? me llegó un pajarito. No puedo decir quién. ¿Tu primo puede ser? ¿Sí? No lo niego ni lo afirmo. Está bien, está bien. Sabemos ahora que sí. A mí también me dijo lo mismo. Me dijo, Alu es un adicto. Así. Adicto. ¿Jugar a FUT Champions este chico? Yo supongo que sí. Yo supongo que jugará FUT Champion sí o sí. Bueno, quiero ver algún gol de Gonza. La verdad que tengo muchas ganas de ver un gol de Gonza, no te voy a mentir. Y la verdad a mí también me gustaría que se ponga un poco más picante este partido. El tema es que Está muy ahora. tranquilo. El tema es que ahora 4-0, la verdad. Te deja desganado, la verdad que es eso. O sea, tiene que meter en un tiempo. Hace tiempo, Alu, ¿eh? Ojo que no sea el verdadero Toxi. Perdonanos, Toby, por decirte el Toxi. ¿Vos le querés robar y la puedo a una persona y ponérsela a otra? ¿O me parece a mí? Me parece que Alu se puede ganar el premio al más Toxi del torneo. Podríamos hacer unos awards al más goleador, al más tóxico, al más lírico. Se podría hacer tranquilamente, se podría hacer tranquilamente. Al menos para la que viene, ¿viste? Porque capaz ahora ya es medio tarde, pero. Pero se podría. Los fails como te pasaron a vos. No, bueno, a mí me pasan tantos fails que. Contra vos, Akian. No, ni me lo digas. No, no me lo repitas, te lo pido, por favor. Podría estar tranquilamente en la semifinal yo, si no fuese por eso. Rami, recordamos que no puedo ganar ningún partido. Mentira. Me fui con un 7-1, boludo. Bueno, pero casi ni cuenta eso. ¿Qué nos va a contar si fueron 7 goles, capo? Vos tampoco clasificaste, campeón. No, no, yo ya me jubilé. Qué mentira. Son muy. Tu problema es que son muy tibios. Vamos a Muy. ver si puede llegar a recortar acá. No sé, pero esa skill que hizo medio rara me encantó, ¿eh? No sé, dio como una media vuelta medio falopa. No le está pudiendo entrar al arco, la verdad. No le puede entrar al arco. Lo retiene siempre a último momento y no puede llegar a tocar la pelota. Esos partidos en los que no podés patear nunca, a mí me dan una bronca. Alu defiende muy bien. Sí, posta. La verdad que impresionante lo que juega, lo impresionante lo que ataca. Bueno, ahí hubo un pif, pero se recupera pronto. Vamos a ver si puede ya liquidar el partido. Ahí lo toca a propósito, igual no pasó nada. Mira, acá Mati dice, se une a tu club y dice que no puede ganar ningún partido, así que no sos el único. ¿Cómo te fue a vos, Mati? Contanos. Contanos un poquitito de tu experiencia en el torneo. Uy, como la pizza. Uy, como la pizza. Ah. Sí, le falta eso. Le falta. Esa última barrera. Sí. La verdad, justo igual algo defiende muy bien y le saca justo la pelota cuando va a querer crear algo. Uf, esa rabona. Y tirando de taquito el centro, increíble lo de Alu. No, 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 lo que está jugando este pibe, increíble. Está ido. Decí que pegó en el palo, porque si no, No, qué hijo de. Alu 2 a es un jugador 0. que me da bronca, te lo digo desde ahora. No, Va. decí, no, 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 decí que pegó en el palo, porque si no, ese ya entraba en nuestro top 1 de goles en el torneo de la categoría mayores, No, después el top 1 está el picándosela. mío. No, no, no hay chance. Mi gol, no, 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 o sea, yo creo que todavía no hay uno mejor que ese. Y te soy sincero, ¿eh? Hay que buscar, hay que buscar. No, no, el tuyo no va a top 1. No hay ninguno que Te lo lo hago supere. en todos los partidos, Rami, por favor. Uy.
Y ya se le está picando bastante. Que no se vayan a agarrar las piñas después afuera de la cancha, ¿eh? Y en cualquier momento. Creo que acá hay un mensaje para vos, Yantu. A ver, ¿qué están diciendo por ahí? Del señor Juan y Rota. Me parece muy bien, me parece muy bien. Ahí te respondió Mati. ¿Qué me dijo? Que está diciendo que no van a ningún partido y mamarlo todo el tiempo. Y la realidad es que hay que jugar dos partidos, hay que entrenar, hay que jugar FUT Champions, que ahí están los mejores jugadores y ir mejorando el equipo. Acá le está saliendo con el arquero, Alu. La verdad es ya sobrando en los últimos 20 minutos. La verdad que No me algo. gusta esto, ¿eh? Y ya está. Toxi. Me parece que después de este partido se confirma que el verdadero Toxi es algo, ¿eh? El Toxi del torneo. La verdad que ahí con el. Uf, con el sombrerito. Excelente. Y ya estamos en los últimos 20 minutos. Ya básicamente se cansó de jugar y está haciendo regates. Pero todo se puede hacer, así que todo es válido. La verdad que jugó muy bien. Alu atacó excelente. La verdad que juega muy bien. Muy bien está jugando Alu. Y bueno, por algo llegó hasta donde llegó, o La sea. verdad que sí. Defensivamente tiene el toque ahí para sacárselo en la última pelota. La verdad que un jugadorazo y es muy completo a la hora de definir el partido. Ya con este resultado se pone un 5-0 global. Gonza, la verdad que no pudo hacer ningún gol. Ojo con esta, ¿eh? Ojo que no haga una bicicleta al arquero. What the fuck? ¿Qué? Le regaló el gol, eso seguro. Al no se lo quería hacer. Esto ataría a las piñas, te lo digo desde ahora, ¿eh? Juani dice que nosotros estamos apagados como el joystick del Barcelona. Ay, ya están haciendo pagadas todos chidos, ya se Ya sabe, está, ya se el sabe que partido está algo ya pasó. liquidado. Y sí, ya está liquidadísimo. Con Así un que nada, 5 a vamos favor. preparando el flyer. Vamos viendo para contactar con los chicos. Y también le agradecemos a Gonza que nos estuvo transmitiendo estos dos partidos hasta ahora y la verdad que no se cortó nunca, solamente yo tuve un problemita en la transmisión, pero ya se recuperó Varios todo. Bueno. diría. Ahí se cortó la transmisión. O no, no sé. Algo está pasando. Ahí estamos, ahí la cerré yo. Bueno, ahí te paso el flyer para que tengas. 2-0 con un global de 5-0 a Perfecto. favor de Alu. La verdad, un jugador muy completo. Vamos a ver si puede entrar a nuestro Discord a hablar un ratito, a contarnos cómo le pareció el partido. Esperemos, no vaya a ser que se vaya a comer temprano o algo de eso, ¿no? Va, yo me pregunto. ¿Alguno tiene que estar entrenando a todo esto? Es lo mismo que me dijo Iku. Ahora le vamos a preguntar a ver qué dice. Estamos. A ver. ¿Va a entrar o no va a entrar? Ahora vemos si puede llegar a entrar a hablar un poquito con nosotros de esta victoria bastante contundente con un 5-0. Bueno, va a entrar el Alu o Gonza. Yo me conformo con los dos a la vez. Y si quiere hablar, está más que invitado. Ahora me Hoy estoy poniendo en contacto con los dos chicos. va a ser el stream más corto de todos, me parece, ¿eh? Hoy sí, Porque hoy sí. vamos 50 minutos y ya casi que podemos estar cerrando, más o menos. Sí, vamos a ver si acá los chicos van a querer entrar a darnos a las declaraciones por su parte. Bueno, le mandamos un saludo a Rodito, un amigo del grupo que lo queremos mucho. Saludito para Rodo.
¿Y te dijo algo? Ahora nos está llegando el mensajito. Le Dale, mandé la buenísimo. invitación, pero ahora no estaría entrando por el momento. Me gustaría mañana, que es la final, que estemos todos. Mañana tenemos que estar, no todos, el triple de todos, viendo la final de Alu contra Toby. Va a ser un Así es. partido, va a ser un partido que espero que haya muchos goles, porque este sí que va a ser cerrado a diferencia de los demás, pero quiero muchos goles, quiero goles. Me gustaría poder gritar alguno de esos goles, ¿qué le te diga? Ah, o sea, vos ya querés ir con uno. Yo no tengo drama, no soy tibio como papi. ¿Con quién querés ir? ¿Con quién vas? No, bueno, no, no sé. Ah, no sé. Lo que pasa es que es la final. Yo no me puedo poner de lado de uno porque son los dos medio toxi, ¿viste? No, va a dañar mi imagen. Aunque creo que voy con Toby, no te voy a mentir. Ah, bueno, acá entonces ya Pero hay yo favorito. no digo que va a ganar Toby porque es de Mufa, pero yo empatizo más por Toby, eso quiero decir. Está bien, está bien, está bien. Acá le mandamos un saludo muy grande a Rob, que nos está viendo en la transmisión. Y a los pibes del banquero, a Juan y a Mati. No, no, no. Esos nombres no los voy a mandar. Así que nada, vamos a ver qué nos responden los chicos. Recién ahora le mandé a Gonza también, a ver si puede entrar a nuestro canal de voz. Alu no está recibiendo el mensaje por el momento. Así que vamos a ver si por lo menos a Gonza podemos llegar a escuchar unas palabras. Nos puede contar del partido. No sé qué. Entra Toby, digo. Entra Gonza. Si quiere Toby entrar a hablar, no hay ningún problema tampoco. Lo metían a Toby cuando nada que ver, ¿viste? Sí. Me parece muy bien, me parece muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos esperando hasta que alguno de los dos me responda. Mira, estoy leyendo una noticia, ya que estamos hablando Dale. de FIFA y fútbol. Lautaro Martínez al Barcelona. ¿Cómo la ves? 111 millones de euros. Pará. ¿Está chequeado eso? ¿Qué? Lo subió Leo, boludo. ¿Está chequeado eso? Yo lo estoy leyendo ahora. Es una linda bomba si eso es verdad. Vamos a ver qué onda, la verdad. Lo vamos a ver. Igual al Barcelona le sobran delanteros, así que uno más, uno menos. La verdad. Acá un tal Patricio Fittipaldi está pidiendo un saludo. Rami, ¿le querés mandar? A Patín, ¿cómo le mandaron un saludo a Patín? Un saludo para The Famous Pat, otro amigo de la banda que lo queremos mucho. La verdad es que sí, se les extraña hacer unos asaditos ahí en la casa de Mike. Uy, qué ganas de una proleta de Mike. Tenemos un amigo que hace las proletas más épicas de la historia. La verdad es que sí. ¿Qué Vamos onda, a Gonza? esperar 5 minutos más. Si no nos responde ninguno de los dos jugadores, Lo daremos de baja. cerramos la transmisión. Recordamos que se pueden suscribir totalmente gratis al canal y dejar un me gusta. El me gusta es lo más importante, loco. Acá el Uchu pide que hable la gente y yo también quiero que venga la gente, pero mandale un mensajito a Alu para que se meta con nosotros a hablar un poquito. Mira, ni Alu ni Gonza están leyendo mis mensajes. Así que Alu, vamos a esperar hasta el 25. ya que estamos hablando, ¿no? Alu me da la misma sensación que me daba Franco ayer. ¿Sabes lo que te dije ayer? ¿Del morro? No, ¿qué me dijiste? Yo al morro lo veo como una persona que tiene nervios de acero. Ah, está O bien, sea, está bien. Alu lo veo igual, porque che, de conocerlo a Alu, ¿viste? Además, en el torneo interno, pobre Alu siempre cobra, lo cagan a patadas y él siempre está tranquilo. Alu juega en CDP, ¿no? Me parece que sí. Creo que sí, creo que sí. Juega en Juega muy bien al fútbol también, el equipo Cuestión de Peso, con gente mayor. Alu.
Es muy rápido algo en la vida real. Siempre pobre cobra como ninguno. Los que La lo verdad que conocen sí. saben cómo cobra siempre, pobre. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, les vamos a dar 2 minutos más para ver si los jugadores quieren dar alguna declaración. Pero al parecer ninguno de los dos quiere entrar. Bueno, se la pierden ellos. Mañana, cuando se dé la final y el tercer y cuarto puesto, van a tener que hablar sí o sí, porque si no, vamos a tomar represalias. Y la verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo estoy para dejarlos en la lista negra del próximo torneo. Así también no llegan tan alto. La verdad, Por siempre, Toxi. siempre hay una mano negra. Pero bueno, vamos a esperar 2 minutitos más a ver si entra alguno de los dos. Ah, bueno, tampoco vamos a cobrar a la gente 1 millón de dólares, ¿viste? No, obviamente, por eso. Y si 25 no entran, ya damos de Bueno. baja el stream. ¿Estás poniendo algún temita ahí, piola, para los pibes? Siempre, siempre hay música de fondo. Se espera, se espera. A ver, Vamos a gente, ver. ¿qué tema está sonando ahora? Cuéntenme. Siempre se escucha un poquitito. No sé la verdad cuánto se estará escuchando, pero algo se escucha por ahí. Turu, 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 turu. Vamos a ver, vamos a ver. Nada. Por el momento ninguno de los dos me responde el mensaje. Ojo, capaz no quieren, boludo. Capaz les da vergüenza. Y bueno, ya no los vamos a esperar más. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Hasta acá llegamos, hombre. Y hasta acá llegamos, creo yo. Porque la verdad que no tenemos ninguna respuesta. Bueno, hasta acá llegamos con la transmisión. La verdad es un gusto siempre estar transmitiendo con vos, Rami. Y estar comentando cada partido. Tus chistes, la verdad, tu alegría. Y es lo que puedo dar, Todo, boludo. Es lo todo, que todo, puedo todo. dar. Pero bueno, nada. No, no vamos a tener esta vez la declaración de los chicos. Por el momento no tenemos ningún signo de vida de parte de ellos, así que Bueno, listo. no van a poder Acá entrar están. al canal de voz que tenemos. Gracias a todos los que vinieron a ver, todos los que se pasaron. Los espero a todos mañana con la final y con el tercer y cuarto puesto. Y quién dice si no hay una posible recopa para el domingo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Ya no podemos preguntar ni siquiera. No, Y no, yo, la verdad, que yo ya lo tendría que dar por sentado. nos quedamos sin preguntas hoy. Hoy no podemos decir nada, no podemos reírnos post partido, pero Es lo que da. Bueno, ya está. Mañana será otro día. Dale. Bueno, nos vemos, ¿no? Sí, nos veremos mañana. Mañana transmitimos la final y el tercer puesto a las 6 de la tarde aproximadamente se va a jugar el tercer puesto y después la final aproximadamente a las 6 y 45, pero ya a las 6 de la tarde estamos prendiendo streaming, vamos a estar hablando con Viku y con Rami, lo vamos a pasar muy bien, vamos a traer chistes nuevos, de todo va a haber, quiero que me cuentes mañana qué hiciste hoy a la noche, ¿sí? Ahí, Y bueno, anótatelo eso. así va a ser. Mañana contaremos, podemos entrar un ratito antes y empezar a participar con la gente y calentar un poco con la previa, ¿viste? No me parecería mal. Sí, sí, Así sí. que, chao Toma. gente y nos vemos mañana. Dale, nos vemos mañana. Hasta la próxima.